un espacio de encuentro y de diálogo a través de la música, del canto y de la voz humana. La voz humana es un instrumento universal y fácil, y a través de la música y las canciones populares se puede también dar a conocer perfectamente la diversidad de las culturas. Les voy a presentar la canción Molihua, que es una canción folclórica de China, que es una canción de la dinastía Qin y se hizo famosa por Puccini. Se dice mucho que los chinos no son participativos, que los inmigrantes no son participativos, los inmigrantes filipinos tampoco. También se dice que los chinos japoneses no se llevan muy bien, o los pakistaníes, los chinos no se llevan muy bien. Y con este proyecto vemos que con un poco de esfuerzo, unas pequeñas ideas, que todo es posible, que todo esto no es realidad y no es verdad. Somos trabajadores, me parece, es una imagen como más popular para todos los españoles. Y también creo que la imagen de los chinos para los españoles es como los chinos un poco aislados, que no quieren participar en las actividades. Pero creo que esa no es la verdad, porque hay bastantes chinos que viene aquí es estudiar, trabajar, y ellos quieren integrar a la sociedad española. Por eso, como el coro nos ofrece una oportunidad de participar. Es una muy buena salida para nosotros. De Japón, de India, y luego de Irán, de Malasia. Parece que todos somos como asiáticos, pero la diferencia de la cultura es bastante, por religión y por pensamiento y por costumbre de la vida diaria. Asa Hanmon, sí. Es como decir te esperaré, o tengo esperanza, sí. de estar contigo hasta la muerte o para siempre. Yo puedo cantar, ¿no? Un poco. Sí. Asa Hanmon. Se habla de añoranza. Y es muy poética porque habla de la madre y el niño, y la añoranza del niño de su tierra. Es como, digamos, los que estamos aquí, ¿no? Cantando y participando en el coro. Es como nos tira la tierra, ¿no? Como dice aquí. Culturalmente, para mí es muy interesante. Pertenece en este coro también, es como hacer un viaje, ¿no? Como desplazarse entre una canción y otra, visitando, depende de canción, si es de chino, visitando un pueblecito rural de chino. Hay algo que te cuesta pronunciar. Sí, mira, aquí Pak con sí, es Pak Irog. Pak Irog. Pak Irog. Pak Irog. En cada tema siempre hay compañeros que son de este país y por lo tanto hablan el idioma y siempre nos explican y enseñan también a pronunciar bien. Por lo tanto, también esto es un placer muy grande, porque sabemos que estamos cantando y pronunciando bien. Depende de la pronunciación, porque por ejemplo el chino, a mí por ejemplo me parece más difícil porque es, bueno, tiene tonos, pero claro, cuando cantas no puedes hacerlos, ¿no? Y luego hay otros idiomas como por ejemplo el coreano, que para mucha gente es difícil, yo considero que no lo es tanto, pero claro, todo depende de la costumbre que tengas en esos idiomas, ¿no? En desarrollarte en ellos. Cuando estás dirigiendo, pues ves todos allí y ves que cada uno viene de una zona diferente, que han trabajado juntos, que han luchado por el mismo objetivo. El clima de trabajo, el clima de concentración,
era muy elevado, yo incluso diría quizás más elevado de lo que es frecuente por aquí, ¿no? Y entonces, claro, para el trabajo colectivo la concentración, la colaboración es muy importante y hace avanzar mucho las cosas. Realmente aprendes las características de la música de cada país, aprendes por el significado de las canciones su cultura, la verdad, y eso ayuda a uno a crecer como persona. Es un poco kafkiano todo este rollo burocrático que hace que esta instrucción que dice que sí, que hay una cobertura sanitaria para la gente sin documentación, pues no llega a materializarse hoy por hoy.